directo contigo. Directo contigo. Directo contigo. Directo contigo. Algunos minutos sobrepasan ya las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, miércoles 29 de marzo. Un día más les saludamos desde Directo Contigo, el programa magazine de este canal televisión. Y vamos ya a dar la bienvenida en nuestro programa, eso sí, porque tendremos que esperar al fin de semana para recibirla oficialmente. Damos la bienvenida a una nueva edición de la Feria de Técnicas Naturales y Bienestar Personal que se celebrará los días 1 y 2 de abril en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, en Vecindario. Y vamos a acercarnos, vamos a conocerla un poquito más gracias a una pequeña, y digo pequeña porque esta feria congrega a muchísimas, muchísimas personas, empresas y colectivos. Una pequeña representación. Ellos son Desi Sánchez, técnico de turismo del Ayuntamiento de Santa Lucía. Desi, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Nos acompaña también hoy Salvador Suárez, maestro de Reiki, de la Escuela de Reiki, del mismo nombre, Salvador Suárez. Salvador, igualmente, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Buenas tardes. Y por último, Cristina Analda González, responsable del Hospital San Roque Vecindario. Cristina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer tenerles aquí hoy. Como digo, es tan solo una pequeña representación de lo que se podrá encontrar en esta cuarta Feria de Técnicas Naturales y Bienestar Personal. Desi, ¿cuántas empresas, colectivos, asociaciones, en definitiva, cuánta participación se espera para esta nueva edición de la feria? Este año, en la cuarta edición de la feria, tenemos más de 20 representantes montando stand. Cada año va cambiando porque hay años que tenemos unos representantes, otros años tenemos empresas nuevas, como en este caso el Hospital San Roque. Siempre queremos añadir gente nueva para que la gente no vea siempre los mismos participantes y que conozcan cosas diferentes en relación a las técnicas naturales y bienestar. En esta edición tenemos más de 20 participantes y también, como todos los años, tenemos una carpa grande donde se dan talleres y charlas, donde la gente de forma gratuita pueden participar, hacer un taller, hacer una charla. Uh-huh. Entonces, durante toda la feria, además de visitar todos los stands, pueden participar en estos talleres y charlas para que la feria sea un poco dinámica. Y una participación activa porque hay demostraciones, hay también se pueden beneficiar, además de todas esas técnicas, como digo, de una manera activa. Lo que sí me gustaría saber, Desi, ¿por qué desde turismo se pretende desde Santa Lucía potenciar un municipio diferente, ofrecer otro tipo de atractivos a nivel turístico? Bueno, es el Departamento de Turismo y Comercio el que hace 4 años que un poco planteó hacer una feria diferente en lo que es la zona peatonal de la Avenida de Canarias, porque también vemos que hoy en día la gente está como muy estresada en el trabajo, entonces un poco para dar a conocer este tipo de empresas que tenemos en el municipio y en toda la isla, un poco para acercar a las empresas al usuario. La gente a veces cuando está estresada o tiene problemas no sabe cómo descargar ese estrés. Entonces nosotros a través de la feria queremos que conozcan a esas empresas y que sepan dónde acudir a lo mejor o cuando tienen algún problema de salud también. Uh-huh. Entonces, dónde acudir para solucionarlo. Por eso habíamos pensado con una feria de técnicas naturales y bienestar para que la gente no solo esté agobiada y todo el día en el trabajo, sino que también sepan dónde acudir para relajarse, para hacer yoga, reiki, para tener tratamientos de belleza o tratamientos un poco médicos, alternativos, ¿vale? Uh-huh. No siempre los comunes. Entonces, por eso surgió esta idea de hacer una feria diferente. Uh-huh. Y que la gente también no, como que lo está demandando. Vemos en los medios de comunicación mucha demanda sobre este tema de técnicas naturales y alternativas. En resumen, es un escaparate en un lugar y en un espacio único al que podemos acercarnos, además, en un
mundo cambiante, porque son técnicas además que van evolucionando muchísimo y muy rápido. Nos acercaremos en unos instantes pues a alguna de esas técnicas que estarán representadas en esta feria. Pero rápidamente, Desi, el programa de charlas, talleres, actuaciones, muy rápido, porque hay que informar, porque no podemos ahondar en los detalles, pero claro. Sí hay una página de Facebook donde se puede descargar el programa. Bueno, nosotros desde principio de semana, bueno, desde la semana pasada ya estamos poniendo en el Facebook de Turismo, que es Turismo Santa Lucía, hemos puesto el programa de charlas y talleres. Hay 9 charlas y 9 talleres de forma simultánea. Hay que apuntarse a un taller, a una charla o a varios, porque cada hora tenemos un taller y una charla. Entonces, en el Facebook está colgado el programa y el teléfono de contacto para que llamen. Hasta el viernes tienen tiempo para llamar, porque muchos talleres tienen un número limitado de personas. Claro, porque, por ejemplo, el yoga que se hace en el suelo con una esterilla, pues ocupa más espacio que, por ejemplo, uno que es de movimiento o danzando, que cabe más personas. O una charla que puede albergar las charlas, más gente. Las charlas tienen más espacio porque la gente se sienta, están en sillitas y la gente se sienta. Pero nosotros siempre decimos que se apunten, porque a lo mejor llegan allí y quieren participar y no hay hueco porque está lleno. Uh-huh. Entonces, mejor que llamen a la Oficina de Turismo y Comercio y que se apunten. Los teléfonos están en el Facebook de Turismo. Pero bueno, se los recuerdo ahora, los teléfonos de contacto para apuntarse es el 928-12-5260 o el 928-50-1230. Hasta el viernes tiene oportunidad de apuntarse. De todas formas, el fin de semana, si van a la feria y en cualquiera de los talleres o charlas y hueco, pueden participar, que no dejen de ir y bueno, ya no puedo participar. Porque no estén inscritos. Sí hay hueco seguramente, porque siempre hay algún huequito libre y siempre la gente se apunta y a veces después a lo mejor no pueden ir, les surge algo, pero que vayan y aunque no se apunten por teléfono, que pueden participar. Y si no, por lo menos, ojear, informarse y después. Sí, porque todos los participantes, claro, luego le dan la información de dónde encontrar ese taller, dónde hacerlo, si quieren apuntarse e ir todas las semanas a un taller de yoga, reiki o demás. Entonces, dan la información allí en la misma carpa de talleres y charlas. Incluso hasta información personalizada de si esa actividad puede estar dirigida o es beneficiosa para mí o no, ¿no? Claro, según las necesidades de cada persona, hay personas que a lo mejor tienen menos movilidad y a lo mejor le va a un taller o le va a otro. Uh-huh. Según, tenemos un taller también familia para que vaya toda la familia y toda la familia, los niños, los grandes, todos interactúen y hagan el taller. Porque muchas veces, claro, los padres van o quieren ir y no pueden meter al niño, porque el taller, por ejemplo, de yoga no es para niños porque se aburrirían. Uh-huh. Pero tenemos otros talleres para familias que sí pueden ir todos juntos. Incluso actuaciones de payasos y otros, el payaso otra Zapito, serie de atractivos. Sí, el payaso Zapito hace uno que es risoterapia, que ese sí es uno de los que tenemos para la familia. Uh-huh. Salvador Suárez, como decía, es maestro de Reiki y es tan solo pues una de esas formas de medicina alternativa que encontraremos en esa feria el fin de semana, repito, 1 y 2 de abril en la zona peatonal de la avenida de Canarias. Una sesión de Reiki pues evidentemente pues puede durar casi aproximadamente una hora. Una hora. No sé si podremos disfrutar de una hora, pero de todas maneras, Salvador, ¿qué es lo que podremos encontrar este fin de semana en vecindario en lo que a la participación de la Escuela de Reiki Salvador Suárez se refiere? Bien, nosotros conjunto con el Ayuntamiento, conjunto con en esta feria, llevamos 4 años ya participando con ellos y la verdad que una experiencia súper bonita, súper gratificante. El objetivo de que estemos allí es difundir la terapia complementaria que es el Reiki. A mí no me gusta la alternativa porque significa esto o aquello. Entonces pienso que es una terapia, el Reiki es una terapia que complementa muy bien con la medicina tradicional, con otro tipo de energías. Y entonces nosotros vamos a difundir qué es el Reiki, que es una terapia japonesa, es un sistema japonés de canalización de energía.
para el bienestar, justamente como la feria se llama también, ¿no? Para el bienestar, tanto personal como mental, emocional. De hecho, en los años anteriores yo he hecho talleres de movimiento de energía, con lo cual que se apunten, porque la gente siempre demanda justamente el sentirse mejor con uno mismo. ¿Por qué si yo me siento mejor conmigo mismo? Justamente por estar mejor en mi casa, por estar en mi trabajo, por estar mejor en mi entorno, ¿no? Porque lo que me pasa, lo que le pasa al entorno, lo que le pasa a la sociedad, lo que le pasa a la familia, ¿no? Es asunto de la familia, pero ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Cómo me trabajo yo mi energía interna? ¿Cómo puedo yo buscar el equilibrio interno? Esto, y esto Reiki nos ayuda a armonizarnos a través de nuestro sistema energético, llamado chakra, llamado cuerpo áurico, llamado energía. Y en la feria lo que vamos a hacer es difundir lo que es el Reiki, la terapia Reiki, incluso vamos a ofrecer, y esto lo digo en primicia, que vamos a ofrecer unos tickets a las personas que quieran, porque claro, en la feria no hemos dado cuenta que otros años hemos dado Reiki en directo a personas, hemos hecho imposición de mano en directo, pero está el ambiente, está la gente, y a lo mejor las personas se desconcentran, o la vergüenza, ¿no? Que me vean allí, que en la camilla, ¿no? Y los terapeutas haciéndome una sesión. O no consigues desconectar del todo para experimentar quizás lo que ofrece la técnica. Entonces, este año lo que vamos a hacer a la gente que esté interesada, le vamos a dar unos numeritos, ¿no? Y vamos en la escuela Reiki, vamos a ir llamándole, nos van a dejar el teléfono y vamos a ir llamándole para que reciban sesiones gratis de Reiki por motivo de la feria. Y esto lo vamos a hacer a todo el mundo que quiera participar, que quiera, oye, me gustaría tener la experiencia de una sesión de Reiki. Vale, muy bien. Número teléfono, tenemos un numerito y nos da el teléfono y nosotros le vamos a ir llamando a las personas para que por lo menos no estén tan cohibidas como otros años, ¿no? O tengamos una cola de personas allí, tengamos los terapeutas 12 horas ahí, todo la feria trabajando con Reiki, ¿no? Lo queremos hacer de una manera más personalizada, de más tranquilo, íntimo, de más íntimo, de que la persona también pueda sentir mejor las energías, no lo mismo en la calle, en la avenida, ¿no? Que está muy bien, pero vamos a llevar a la escuela que la persona pueda experimentar de una manera más, digamos, eso, íntima, personal, ¿no? La experiencia del Reiki, que es una experiencia valiosa, tiene una experiencia de relajación. La gente se queda dormida con la terapia de Reiki, o sea que pueden descansar un ratito si quieren. Sobre todo, el sentido de estar en la feria es para quitarle los miedos a las personas también, que darles conocimiento de las terapias complementarias, de que, como digo siempre, es una herramienta de autoayuda. El Reiki es una herramienta de autoayuda. No es que el Reiki haga nada especial ni haga nada trascendental, sino nos conecta con nosotros mismos y con la fuente, con la energía. Rey significa energía universal, con la energía que rodea todo, ¿no? Y entonces lo que hacemos con Reiki es equilibrar nuestra energía, cómo fluye la energía universal, ¿no? Y a partir de ahí canalizamos los terapeutas Reiki, lo que ya tienen hecho los cursos, que están en prácticas también, va a haber muchos chicos y chicas en práctica que tenemos de Reiki, para que ellos también experimenten la experiencia, porque Reiki, sí, se aprende en un curso, pero básicamente es la experiencia del tratarte tú y poder tratar a otra persona, ¿no? Esta es la verdadera experiencia del Reiki. Reiki se aprende en la práctica y no tanto en la teoría, que tiene mucha teoría el Reiki, ¿no? Pero vamos a estar en la feria difundiendo lo que es el Reiki, enseñando, explicando lo que es el Reiki, porque incluso voy a dar una charla, aquí ya me hago un poquito de publicidad, el sábado a las 4:30, si no me equivoco, voy a dar una charla que se llama Reiki, una terapia para la vida, ¿no? Reiki, una terapia para la vida, una armonía para la vida. El Reiki no es para darnos tranquilitos, que también lo es, sino cómo enfoco mi vida cada día, mi trabajo, mis relaciones personales, cómo hago con esto con Reiki, ¿no? Cómo llevo Reiki a mi vida cotidiana, ¿no? Pues ya rápidamente vamos a hablar con Cristina. Como decía anteriormente en la presentación, responsable del Hospital San Roque Vecindario, porque inicialmente me parecía curioso cómo se podía conciliar, pues en cierto modo, un hospital, medicina tradicional, con esta feria de técnicas naturales y bienestar personal. Y ya que estás aquí, pues nos lo vas a explicar y vas a informar sobre ello. ¿De qué manera va a participar este hospital, Cristina? Efectivamente, mira, hace 2 años la dirección de Hospitales San Roque decidió abrir un centro de consultas externas en vecindario para cubrir todas las especialidades que la población de la comarca sur, que incluye los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, tuviera las especialidades sin tener que hacer desplazamientos incómodos. Entonces hemos decidido participar por primera vez este año porque vamos a montar un hospitalito
lo que sería en la feria, para dar cobertura sanitaria al evento, por un lado. Y por otro lado, seremos los responsables de velar lo que es la integridad de los asistentes a la jornada, junto con la colaboración de Ayuntamiento Santa Lucía. Y aparte, pondremos un stand donde se realizarán chequeos médicos. ¿Por qué chequeos médicos? Porque lo que intentamos es promocionar la prevención de la salud. Una persona muchas veces acude al médico cuando se encuentra mal y realmente es recomendable una vez al año realizarse un chequeo. Entonces, el sábado y domingo estaremos realizando chequeos gratuitos, haciendo tomas de tensión, de constante, glucemia y el índice de masa corporal, cuidando siempre la salud pues, de todas las personas que nos vayan a visitar. Más bien para prevención de enfermedades. Efectivamente, todo prevención de enfermedades. Sí, importantísimo. Sí, que es muy importante. Uh-huh. Y aparte también pues daremos información detallada de las especialidades que pueden encontrar en el centro y las ofertas. Que aprovechando, uh-huh, lanzo una oferta que saldrá en abril, que es que el Servicio de Medicina General del Centro de Consultas Externas en Vecindario va a partir del lunes, será de 30 euros solamente. Es decir, si una persona se encuentra mal, puede ir de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde por tan solo 30 euros a la consulta, uh-huh, de medicina general. Uh-huh. Esa es una de las ofertas que he lanzado ya hoy en primicia y ya iremos lanzando más ofertas. Y también me gustaría recordar que el sábado a la 1:30 nuestro dermatólogo, el doctor Borja González, hablará, dará un coloquio acerca de un tema que nos preocupa, que es la epidemia del siglo XXI, que es el cáncer de piel. Así que yo les animo a todos para que asistan a la feria y, bueno, se hagan un chequeo, sobre todo, que hoy en día es muy importante. Ante este tema sí que hay que tener bastante precaución. Ante la salud, pues evidentemente que muchísima y en todos los sentidos, pero este sí es un tema que preocupa sobre todo a todos, sí, los especialistas. Prácticamente no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer contar con los tres en este programa de hoy. Sin duda alguna, la cita este fin de semana está en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, en Vecindario. Repetimos, sábado y domingo, rápidamente, ¿horario? El sábado de 10 a 8 de la tarde y el domingo de 10 a 2 de la tarde. En cualquier caso, también repito que el programa se puede conocer íntegramente en la página de Facebook de la Oficina de Turismo de Santa Lucía, por si quieren conocer al detalle pues qué es lo que va a haber en cada momento. Desi, Salvador, Cristina, muchísimas gracias. Gracias. Y que gracias. Todo salga muy bien. Esperamos. Ahí estará este canal televisión. Muchísimas gracias y a seguir en la línea de trabajo, sobre todo en la salud de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vámonos a escuchar unos minutitos, unos consejos y enseguida volvemos. Directo contigo. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Viernes 31 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, el Supositorio presenta su espectáculo Welcome to Canarias. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. El Supositorio, el viernes 31 de marzo en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Cuando llega la nueva temporada, visitar a Maray Modas es algo habitual. A la vanguardia en las últimas tendencias, asesoramiento personalizado, calidad, precio y actualidad. No busques más, lo que pretendes está aquí. Maray Modas, en la calle República Argentina número 53, en Carrizal. ¿Preparado para sentir el subidón? ¿Para no parar de reírte? Fireworks presenta Bolero Rock and Roll, un espectáculo de Mingo Ruano, con Yanel Hernández, Cristina Ramos y Patricia Muñoz.
el 1 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. No te pierdas la comedia musical del momento. Consigue tu entrada en entres.es. Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Respirar de ta falta de ti, respirar de ta ausencia de mí, respirar para sentirme mejor. Respirar para aliviar el dolor. Estar seco, más sonrisa para tu alma, cuida la calma, nadie te engaña, pa' que sienta el cuero. ¿Sabes que el amianto puede ser dañino para tu salud y para el medio ambiente? Si en tu vivienda particular hay planchas o bidones de fibrocemento que contienen amianto, date de alta en el censo que estamos elaborando desde la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, es importante no manipular el material porque puede suponer un riesgo para tu salud y se deben tomar medidas de seguridad. Formar parte del censo es voluntario y muy sencillo. Puedes llamarnos al teléfono 928 18 28 96 o visitar la web de la Mancomunidad del Sureste, surestegs.org, y te informamos. Cuida tu salud y tu entorno. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 31 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, el Supositorio presenta su espectáculo Welcome to Canarias. Entradas ya a la venta en www.entres.es. El Supositorio, el viernes 31 de marzo en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. No vayas niña, no vayas más al paseíto de Don Tomás. Y si te vas para la Gomera, y si te vas, pero no me llevas. Y ya no alumbra la farola del mar, y ya no alumbra porque no, no tiene lejas. Welcome to Canarias. Gracias por venir. Sí
al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2017, días 4 y 5 de abril, Centro Cívico del Carrizal Ingenio, asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. El sábado 1 y domingo 2 de abril te invitamos a la cuarta Feria de Técnicas Naturales y Bienestar en la zona peatonal de Vecindario, donde podrás probar gratuitamente masajes de diferentes tipos, asistir a charlas y participar en diferentes talleres. Recuerda, el sábado 1 de abril de 10 a 21 horas y el domingo 2 de 10 a 14:30 tienes una cita con las técnicas naturales y el bienestar. Te esperamos en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 7 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, David Guapo con su espectáculo Que no nos frunjan la fiesta. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 21 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, La Chirigota del Canijo de Cádiz. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. No abandonamos el municipio de Santa Lucía, porque ahora vamos a conocer una guía de equipamientos ambientales e instalaciones de tiempo libre. Y nos la viene a presentar a este programa precisamente su coordinador y técnico, él es Francisco Javier Quevedo. Francisco Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, es un placer tenerte por aquí. Ya conocíamos algo de la guía, porque tuvimos la suerte de estar en la presentación de esta guía, pero hoy vamos a conocer este manual que pues recoge así en líneas generales todos esos recursos etnográficos, de ocio, de todo el municipio de Santa Lucía, en definitiva, todos los atractivos que no debemos dejar de visitar. Bueno, sí, la intención, todo partió de un estudio que hicimos, recabamos un montón de información sobre equipamientos ambientales, instalaciones de tiempo libre, y se decidió pues aprovecharla para darla a conocer, ¿no? Y por eso integramos equipamientos relacionados sobre todo con la educación ambiental, con el ocio y tiempo libre constructivo, con el turismo activo, y por eso pensamos que es un recurso que había que darse a conocer. Yo me imagino que desde la fortaleza de Ancite hasta las salinas desde Tenefe, por recorrer desde la cumbre hasta el mar, pasando pues por un sinfín de lugares. Cuéntanos cuáles han sido esos lugares que se han estudiado y que se han incluido en esta guía. Bueno, partimos el estudio partió de 11 equipamientos, al final uno se quedó fuera. Y nada, como bien comentas, parten desde la costa, que tenemos el albergue del Centro Internacional de Windsurfing, el Centro de Interpretación de las Salinas de Tenefe, lo vamos para vecindario, que es que hay un montón de museos, Centro de Interpretación del Pastoreo, Museo de la Zafra, Museo del Gofio, en medianía la Granja Escuela Burro Safari, Aulas de Naturaleza de las Tederas, Aulas de Naturaleza de las Tirajanas, Museo del Jao. Son 10 equipamientos entre centros de interpretación, albergues, aulas de la naturaleza y museos temáticos. Como coordinador y técnico de esta nueva guía, nos podrás hablar también de cómo ha sido ese trabajo pues de investigación, de recopilación.
Sí, todo partió de una propuesta que le presentamos Macae al Ayuntamiento de Santa Lucía y que accedió a desarrollarla. Y a partir de ahí, pues, realizamos un diagnóstico de las necesidades y las potencialidades de los equipamientos de los que estamos hablando. El proceso fue, pues, realizar entrevistas a todos los... fue un proceso participativo. Tratamos de implicar en el diagnóstico a todos los agentes involucrados, desde la administración, concejales, coordinadores, los equipos educativos, personal que es vinculado a la recepción, al mantenimiento de las instalaciones, y a partir de ahí, sobre todo a través de entrevistas y búsqueda de información, pues conseguimos, pues, realizar un diagnóstico certero y participativo de cuáles eran las necesidades del sector. Ahora mismo, Francisco Javier, ¿cuál es la idea? ¿A quién va dirigido? ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque en cuanto a la distribución tenemos que hablar de dos cuestiones importantes. Pero si te parece, ¿a quién va dirigido primero? Va dirigido a tres sectores. Por un lado, un sector consolidadísimo ya, que es el sistema educativo formal, los centros educativos. Y después otro en el que queremos incidir bastante, que son el sector no formal, es decir, todas las personas vinculadas a las administraciones locales, a asociaciones, a empresas, pero desde diferentes áreas. Queremos ir a los ya que están consolidados, que son las asociaciones y colectivos, pero también queremos llegar a lo que son empresas, todo lo vinculado a la acción social, dependencias, mayores, justicia juvenil, deportes, cultura. Queremos ampliar un poco para que no sean equipamientos que sean utilizados solamente por los centros educativos, sino que llegue, que empiecen a que sea una herramienta para la dinamización de las programaciones educativas y de ocio y de tiempo libre de diferentes sectores sociales. Y como herramienta me surge una curiosidad, Francisco Javier. El ciudadano de pie, que no pertenezca a ningún colectivo, el turista que pasa por el municipio de Santa Lucía y quiera establecerse su ruta, con esto perfectamente podría establecérsela. Claro, existen dos formatos de la guía. Uno es un formato en PDF que está en la página web del Ayuntamiento de Santa Lucía. Gratuito, además. Gratuito, que te lo descargas. O lo puedes ver a través de ISU, que no hace falta ni de la plataforma ISU, que no hace falta ni descargarla. Esa es sobre todo la que va orientada al ciudadano a pie, a cualquier persona que desee, pues, un poco ver qué posibilidades le ofrece. Y de cualquier lugar, porque sí, al estar online, pues nos permite obtenerla desde cualquier parte del mundo. Sí, sí, total. Actualmente estamos con una campaña de divulgación y distribución de recursos que se desarrolla a nivel insular, pero bueno, ya está llegando. Ayer mismo nos la solicitó el Centro Nacional de Educación Ambiental, que le enviáramos varios ejemplares para tenerlos en el fondo, que ya está llegando a sitios de referencia desde el punto de vista de la educación ambiental. Y luego existe otro formato, que es el impreso, que es de una impresión limitada, que ese no se lo queremos dar al ciudadano a pie, sino se lo queremos porque el ciudadano a pie o un turista va posiblemente a consultarlo y lo necesitará para un día y no volverá a coger más. La edición impresa lo que queremos que llegue a los agentes que nombramos antes, a los técnicos municipales, miembros de la junta directiva, de asociaciones, de colectivos, empresas, de turismo, de educación ambiental. Ahí es donde queremos llegar la guía impresa. Que son los que a su vez pues también hacen difusión de este material que difunde además esa información. Francisco Javier, en cuanto a los puntos de distribución, me gustaría también que lo destacara. Vale, comenzamos, elaboramos un flyer en el que salían los diferentes puntos de distribución de los ejemplares impresos, ¿no? En los que en vecindarios pues está el Ateneo Municipal, Museo La Zafra, en las oficinas de turismo de Santa Lucía y luego en Santa Lucía las casas consistoriales. A partir de ahí, dentro de lo que es la campaña que estamos desarrollando, hemos captado 5 puntos nuevos. Los centros de formación del profesorado de la isla, Centro Sociocultural de Valo, la sede Fanuesca, en Las Palmas el Centro Insular de Información Juvenil y en Santa Lucía también se me olvidaba el Centro de Interpretación de la Fortaleza. Cualquier persona interesada pues podrá disponer de un ejemplar. Además,
sitios de referencia a los que se puede llegar. Yo no sé si en cuanto a esta guía, que además tiene un mensaje, un eslogan muy directo, Descubre Santa Lucía, yo no sé si quieres añadir alguna cuestión más o existe alguna iniciativa más para seguir proyectándola. Sí, dentro de lo que es la campaña de divulgación y distribución, pues desarrollamos diferentes acciones, todo lo que es la divulgación a través de las TIC, de la página web del ayuntamiento, que es la página base. Estamos solicitando que se divulgue a través de otros medios. Desde aquí queremos lanzar un mensaje a cualquier entidad o cualquier persona que vea que esté circulando las noticias sobre la guía, pues que nos ayude a difundirla. Lo que te comenté, los puntos de retirada de ejemplares. También lo estamos distribuyendo personalmente a los agentes que te comentaba, al técnico de mayores, al técnico de... Se lo estamos presentando personalmente y entregándolo. Y después estamos programando la participación en eventos claves. Ahora mismo, por ejemplo, salió antes la publicidad del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Queremos estar ahí para dar a conocer la guía. Y una acción también que nos parece que está teniendo buena acogida es la programación de charlas formativas, en las que queremos, pues, por ejemplo, estamos programando ahora con los centros de formación de profesorado para llevar a colectivos de profesores a los centros, visitarlos y explicarlos un poco en qué consisten los equipamientos y qué servicios te ofrecen, información complementaria a la que se ofrece ahí y que está teniendo, pues, buena acogida. Me surgía precisamente mientras estabas contándonos esto, Francisco Javier, una duda. Colectivos que quieran contratar, por llamarlo de alguna manera, una excursión o una visita guiada a estos lugares y quieran hacerlo, ¿podrían contar con ese recurso? Sí, bueno. ¿Algún colectivo que pueda proveerles de ello? Existen varias vías para acceder, sobre todo a lo que son a los equipamientos privados. Es simplemente contactar con... En la guía salen todos los contactos y contactar con ellos directamente. Y después los municipales pues ofrecen visitas guiadas de carácter gratuito en muchos de los casos a los equipamientos del municipio. Tanto desde poniéndose en contacto con el Museo La Zafra, que es la sede, o a través de la Concejalía de Turismo. Nosotros también estamos proponiendo las acciones formativas estas de la salida, no a usuarios en general, sino a grupos que estén interesados en dar a conocer a otras personas los equipamientos, es decir, al profesorado, a asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, pues para eso es para los que nosotros les dirigimos nuestra charla. Para luego cómo gestionarlo. Claro, para... Queremos hacer un efecto multiplicador. Quedamos con los miembros de las asociaciones de juveniles, por ejemplo, del municipio, les explicamos en qué consiste, realizamos una visita con ellos y a partir de ahí ellos programan para poder llevar a sus colectivos, a su grupo o a cualquier otro grupo que... Pero en cualquier interesado. Caso, en la guía sí se da información de cómo realizar esas gestiones. En la guía se ofrece información detallada sobre qué servicios te ofrece cada equipamiento, si son gratuitos o no, qué recursos puedes disponer, qué infraestructura y también información sobre cómo acceder a cada uno de los servicios. Además, por supuesto, de una reseña de cada una de esos centros de los que ya citaba. Francisco Javier, muchísimas gracias por acercarnos y darnos a conocer un poquito más esa guía. Sin duda alguna, pues un manual, pero sobre todo una buena herramienta, como decía antes, para ayudarnos a descubrir mejor y más Santa Lucía. Sí, desde aquí pues eso, invitar a la gente que lo utilice como una herramienta para de forma individual conocer el municipio a través de sus equipamientos o para los grupos organizados para que le metan caña y se pongan manos a la obra para dar a conocer a sus grupos pues los recursos que existen. Que hay mucho por conocer y mucho por descubrir. Y recuerden, un manual, una guía que se puede descargar también gratis desde esa página que ya citaba Francisco Javier y desde la misma institucional, desde la misma página. Desde la página web del Ayuntamiento de Santa Lucía. Uh-huh. Pues lo dicho, Francisco Javier, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a Dios, Dulia.
Ahora nos situamos en la Villa de Ingenio. Vamos a conocer los detalles de una exposición de pintura, una exposición que era inaugurada recientemente en la sala de exposiciones Manolo Merck del Centro Cultural de la Villa de Ingenio Federico García Lorca. Exposición de pintura de Domingo Afonso. Vamos a conocerla un poquito más gracias a este reportaje. Domingo Afonso Morales, más conocido como Domingo el Practicante, es un hombre polifacético al que sus 82 años de vida le han dado para hacer muchas cosas. Domingo fue el hombre que durante más de 30 años cuidó las 24 horas de cada día de la salud de sus vecinos de Ingenio. La pintura, una afición para la que demuestra tener un talento muy especial. 50 años combinando su profesión como sanitario en la antigua figura del practicante con su vocación artística. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 9 de abril. Toca presentar a mi padre, aunque todos lo conocemos, ¿no? Pero sí recordar un poco, hacer un balance de su trayectoria. Él nació en 1933. Ya tiene unos cuantos años, más de lo que parece, está el hombre como un roble. Y su infancia transcurre entre los lugares que están aquí reflejados. Ahí tenemos la finca de las Mahoreras, con escenas del trabajo de la tierra. Y luego también estudió en Las Palmas, en Vegueta, en el colegio, si me equivoco, me corrige, Viera y Clavijo, ¿no? En Las Palmas, donde cursó sus estudios. Y vemos que hay varios cuadros también de Vegueta, en las calles de Vegueta. En esta época, pues fue cuando se forjó la parte artista, la parte artística pictórica, porque también ha hecho otras artes, ¿no? Pero concretamente en el tema este, nos ha contado que él aprende a dibujar observando a los pintores que en el Parque Dorama hacían grandes pintores reconocidos ahora, pues hacían sus lienzos, sus pinturas, ¿no? Y él, fruto de esa observación, pues cuando él toma conciencia de cómo se puede pintar un cuadro. Otra cosa es que pudiera, porque en aquella época pues no había los recursos que había. A partir de ahí es cuando se incorpora el servicio militar que se llamaba, bueno, igual me imagino, en aquella época, y va a parar a Melilla tras unas prácticas en el Hospital Militar de Las Palmas que empieza a forjarse como practicante. Es en Melilla, atendiendo a, me imagino, que a sus compañeros de armas y a la población local, donde él se ejercita como un practicante que luego anduvo pues 50 años trabajando en el pueblo y atendiendo a todo el mundo con su propia sabiduría, experiencia, incluso sus propias técnicas, ¿no?, que él fue desarrollando. Y de aquí, de esta época, de cuando ya se incorpora como practicante en Carrizal, atendiendo a toda la población de Carrizal, pues datan sus primeras pinturas que son de transición. Entre esa época africana, que tenemos aquí a Mamadou, que tanto miedo nos daba, de pequeño teníamos un miedo espantoso a este cuadro, siempre estaba presente y nos daba realmente, nos traumatizaba. Pero él justamente comenta que lo pinta como un homenaje también a lo que en aquel momento estaba pasando en Estados Unidos, que era la época del Ku Klux Klan, de lo que era la persecución de la población negra, época de racismo, y él pues se enteraba porque a escondida escuchaba la BBC, en su radio escuchaba la BBC, jugándosela porque en aquella época no había la información que podía llegar. Y pinta los cuadros de la época africana, ¿no? Tenemos a escenas de Melilla y, curiosamente, el primer cuadro es este, que lo pinta en la farmacia de Juan Afonso con lo que tenía a mano, con productos químicos. Es decir, ese cuadro está pintado con permanganato potásico, con azufre, con sulfato de hierro, es decir, como los prehistóricos, como la época de los egipcios, ¿no? Son pinturas que han durado 3.000 años y probablemente ese sea el que dure más que todos los demás, porque son productos químicos
los que utilizó, porque no tenía en aquel momento acceso a las pinturas. A partir de ahí, pues, ya desarrolla estos cuadros de data del año 62, pues toda la época de los 60, 70, 80, pues pinta en la consulta. Entre cliente y cliente, pues él estaba, los huecos que podía tener entre paciente y paciente, más que cliente, porque cliente, bueno, la mitad seguro que no eran de clientes, sino eran puros pacientes, ¿no? Su labor también altruista que ha tenido en todos estos años. Iba pintando cuadros, muchos estarán repartidos por ahí, aquí hay una parte de su producción. Muchos cuadros, nunca ha vendido un cuadro, ni lo venderá, ni se venderá, son cuadros que tienen por eso un tremendo valor sentimental, es un patrimonio de la familia, de los amigos, y nos han acompañado a todos pues, durante décadas, y esperemos que sigan acompañando a nuestros descendientes, recordándonos pues, su vivencia y también cómo eran nuestros paisajes, nuestra isla, nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, y que disfruten ustedes de esta exposición, volver a los agradecimientos a los que ustedes que han seguido los cuadros, los que están aquí y que han querido participar de este acto y al ayuntamiento. Y no puedo dejar de hacer una mención a mi madre, a su mujer, Georgina Martín, que es la persona pues que nos ha, junto a él, ha criado 6 hijos, que estamos todos aquí. Y disfrutando esto. Ya saben que hasta el 9 de abril podrán visitarse en la sala de exposiciones Manolo Merck de la Villa de Ingenio la exposición de pintura de Domingo Afonso, o más conocido como Don Domingo el Practicante, en la Villa de Ingenio. Nosotros vamos a seguir adelante y un miércoles más recibimos y saludamos a Oliver Caballero. Oliver, un día más, buenas tardes. Hablamos de carnaval y prácticamente hoy ya cerramos este capítulo. Sí, un capítulo que se ha extendido un poquito más de un mes desde que empezábamos con los carnavales de Ingenio, bueno, casi con el de Las Palmas de Gran Canaria, cuando hacíamos el primer programa respecto a lo que fue el concurso de Murgas y así, pues poquito a poco, cada miércoles, como bien dices, hemos estado informando en la medida de nuestras posibilidades pues de todo lo que ha ido aconteciendo, ¿no? Que no ha sido poco en los distintos carnavales, que todavía continúa, pero ya por otros puntos de la geografía Gran Canaria. Como sabes, Otulia, el pasado fin de semana, el pasado sábado, pues celebrábamos la gran cabalgata del carnaval de Carrizal con una respuesta masiva, precisamente, y motivada, ¿no? Esa celebración del sábado 25 de marzo por los cambios que hubo respecto al 18, por motivos del temporal, como decía, y ahí estamos viendo ya esas imágenes de lo que ha sido la gran cabalgata del carnaval de Carrizal de este año 2017. Desde la Plaza de la Jurada o Plaza de la Coronación, poco después de las 7 de la tarde, salió toda la comitiva por el recorrido ya acostumbrado y bueno, pues muy buena participación. Desde el patronato del carnaval de Carrizal han querido reconocer que, como bien decía, ¿no?, la respuesta ha sido masiva, pese al cambio que bueno, pues motivó ese temporal, la cabalgata del 18 al 25 de marzo. Y bueno, pues durante toda la noche se pudo disfrutar con los distintos grupos alegóricos y las más de 20 carrozas que estuvieron presentes de todo un carnaval muy participativo, muy colorido y muy divertido, porque luego hasta la playa del Burrero, bien que llegaron este año bien entrada la noche, sobre las 11, 11 y media, ya estaba toda la comitiva concentrada en la playa del Burrero para luego, pues evidentemente, disfrutar de ese espectáculo de color lumínico, ¿no?, que nos ofrecía un año más
la quema de la sardina, ¿no? El espectáculo pirotécnico. Ahí me estoy viendo yo precisamente con uno de los espontáneos, ¿no?, de la cabalgata. Y bueno, estuvimos primero que nada en directo, quienes lo siguieron también lo pudo corroborar, desde la zona de La Olla en Carrizal, poco después de las 8 de la tarde, y luego, como ya decía, estuvimos en directo también ya ofreciéndoles lo que es el espectáculo pirotécnico y la quema de la sardina. Yo creo que ha sido un carnaval que un año más no ha dejado a nadie indiferente, y bueno, pues en cualquier caso, vemos ahí las distintas alegorías, las distintas personas que, al fin y al cabo, también fueron un poquito a poco integrándose, ¿no?, añadiéndose por todo lo que es el recorrido, que no ha sido corto, porque ya saben que, como decía, salió de La Jurada, calle Barcelona, la calle República Argentina, avenida Carlos V, por La Jurada y hacia la playa del Burrero y las distintas carrozas, ¿no?, como por ejemplo esa, la del grupo de José Alcón, que bueno, pues hizo que el carnaval, pues además se luciera con todas sus galas en una cabalgata que un año más ha demostrado que ha sido multitudinaria y sobre todo que la gente ha respondido, tanto los de aquí como los foráneos que quisieron participar en ella, ¿no? Y por supuesto lo más esperado, ese gran espectáculo en la propia playa, en aguas del Burrero, donde pues aparte de todas esas mascaritas participantes en ese recorrido, en esa gran cabalgata, aguardaban pues los ciudadanos en general, que cada año pues esperan la llegada de ese espectáculo pirotécnico, como digo, y esa gran quema de la sardina, que pues bueno, hacen de este carnaval pues una actividad, una celebración, además de diferente, la hacen única, por supuesto. Y este año llegó, afortunadamente, aunque con una semana de retraso por motivos de las inclemencias del tiempo, llegó una semana más tarde, pero afortunadamente llegó y sorprendió una vez más. Sí, además, como comentábamos el otro día con el propio presidente del patronato del Carnaval de Carrizal, Antonio Ramírez, esa barcaza ya habitual, ¿no?, que luego mar adentro pues hace que la sardina sobre ella sea incinerada, no está tan acostumbrada a estar tantos días varada, ¿no?, en la costa de la playa del Burrero como si estuvo la pasada semana. Ahí estamos viendo en el momento, ¿no?, en el que también se ofrecía ese espectáculo pirotécnico, alrededor de 20 minutitos, incluso un poquito más, Odulia, pudimos disfrutarlo allí en la playa del Burrero, donde, bueno, con el compañero Antonio Miguel también, incluso tuvo la ocasión de describir un poquito cómo fue el aterrizaje de los últimos aviones antes de comenzar el espectáculo pirotécnico, porque ya sabes que siempre estamos, o se está pendiente de lo que es la orden de la Torre del Control del aeropuerto de Gran Canaria para la ejecución, posteriormente, después, de lo que es el espectáculo pirotécnico y la quema de la sardina. Es verdad que a pesar de que intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero las imágenes que podemos ofrecer no hacen justicia de ese gran espectáculo pirotécnico que se ofrece en la playa del Burrero, porque abarca prácticamente toda la playa, ya no solo los fuegos aéreos, sino los acuáticos. Oliver, yo no sé si quieres destacar algo más. Sí, tan solo que con este acto también, como ya decíamos, es la singularidad de la que cuenta un año más el Carnaval de Carrizal y que justo ayer martes, hoy estamos a miércoles, ayer martes 28 de marzo, se cumplía un año donde desde la Corporación Municipal, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, declaraba la fiesta como fiesta de interés turístico de Carrizal, este Carnaval de Carrizal. Es un dato también que han querido apuntar, ¿no?, desde el Patronato del Carnaval y que, bueno, pues evidentemente ahí están, a las imágenes nos remitimos, ¿no?, con ese hecho destacado y singular que tiene el Carnaval de Carrizal, esa quema de la sardina mar adentro y sobre todo con ese espectáculo pirotécnico. Yo creo que fue una gran cabalgata y que luego la noche continuó, como ya todo el mundo sabe, y si no lo saben se lo digo, pues en la Plaza de la Coronación, con las orquestas, el grupo Afincao y la banda larga, que siguieron ahí hasta bien entrada la noche, teniendo en cuenta que esa noche cambiaba la hora también, pues disfrutando hasta que el cuerpo aguantara, ¿no?, en esa Plaza de la Jurada. Una noche más corta, pero es verdad que la fiesta continuó, como dices, con esa verbena en la Plaza de la Jurada. Oliver, con esto ¿te miran los carnavales? Decimos adiós al carnaval, pero a ti un hasta luego, porque este programa continuará teniéndote pues con toda esa actualidad y con toda esa información que tenemos en las calles, en la ciudadanía, en todo eso que nos puedes ofrecer cada día, pues a través de lo que se hace y de lo que nos podemos encontrar, como digo, y que cada día pues nos sorprenden más. Sí, por suerte, Odulia, y tú lo sabes también, aquí en Ingenio, aquí en la comarca del sureste y aquí en Gran Canaria, pues siempre tenemos en activo, ¿no?, muchísimas actividades que nos va a permitir pues seguir un poco recorriendo, ¿no?,
los distintos puntos, sobre todo aquí del municipio de Ingenio, para acercar también esa información a nuestros televidentes y al fin y al cabo buscar ese huequito en este magazine que tú conduces y que, bueno, pues yo encantado, ¿no?, de seguir cada semana desarrollando también este tipo de ONG, de reportajes a nivel exterior. Pero, por supuesto, aquí ya damos por finalizado, ¿no?, lo que ha sido el capítulo de carnaval en este año 2017, que la verdad que me ha salido a poco porque se ha ido tan rápido esto del tiempo, pero seguro que ya, bueno, preparando ya incluso ya los próximos carnavales, que además adelanto que el año que viene va a ser un poquito antes por el tema de que incluso ya terminando Reyes, terminando la época de Navidad, ya estamos prácticamente ya en carnavales. Y además en la Villa de Ingenio una celebración doble, ya no solo la fiesta en sí, uh-huh, sino porque además un cumpleaños muy especial también. Sí, estamos hablando ya de las bodas de oro, 50 años que cumple el entierro de la Sardina el próximo 2018 y bueno, imagínense ustedes que ya se está preparando todo lo que va a ser ya los actos con especial ocasión, con esa efeméride, ¿no?, ese 50 aniversario de lo que es el entierro de la Sardina en la Villa de Ingenio. Pero ya eso tendremos tiempo ya de hablar ya, si te parece, ya pues para el próximo año. Por supuesto. Año. La Villa de Ingenio dice adiós al carnaval, pero la oferta cultural da mucho que sí, mucho de sí. Conocíamos hace unos instantes pues esa exposición de Don Domingo, el practicante, Don Domingo el practicante de, uh-huh, de Carrizal, de toda la vida, Don Domingo Afonso, esa exposición. Pero además, la Villa de Ingenio está inmersa ya en lo que es el ingenio cómico. Y a ti te decimos un hasta luego, pero no te marches, porque vamos a recibir al compañero Miguel Heredia, que será el encargado de darnos los detalles durante prácticamente... pues me atrevería a decir que durante los próximos 2-3 meses de los detalles de ese teatro cómico. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, Obdulia, querida? Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Esto es una maravilla. Yo encantadísimo, Obdulia, encantadísimo de poder estar aquí con todos ustedes. El placer es nuestro, pero cuidado, no te vayas a caer. En esto que es concretamente el Festival Internacional Ingenio Cómico 2017. Mire, se lo voy a contar despacito porque tengo muchísimas cosas para contar. Hemos compartido, quiero saludar a Oliver. ¿Qué pasó, Miguel? Pero el tiempo es poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es mi hijo discipular en cámara, ¿vale? Entonces hemos hecho un buen su trabajo. Hijo profesional. Sí, sí, sí. Hemos hecho un buen trabajo, Julia, el pasado fin de semana porque hemos comenzado a hacer un seguimiento del teatro cómico y claro, hemos comenzado, bueno, pues con Quique Pérez y Aarón Gómez, que nos traían pues un vodevil, bueno, guapísimo, porque tiene que ver con aquellas pautas consuetudinarias, con las costumbres nuestras, de nuestra propia tierra, y que ha sido llevado a la escenificación mediante una singular forma de entender el humor. Y a mí me encantó, me gustó muchísimo, sobre todo porque nos recibieron con el amigo Oliver allí, ¿verdad, Oliver? Sí, con Aarón Gómez y Quique Pérez, que ya tuvimos el placer de estar con ellos el pasado fin de semana, el pasado viernes. Gente maravillosa, con un corazón grandísimo, aparte del volumen también, porque los encontramos allí súper relajados a ellos en el sillón. Y bueno, tuvimos oportunidad de compartir una serie de conceptos, no de hablar mucho de la obra, porque lo que interesa es que la gente vaya al teatro y lo viva directamente, porque es una experiencia única vivir el teatro. Además que las actuaciones, por muy idénticas que sean, son irrepetibles, entonces eso es para disfrutarlo, ¿no? Y a mí me encanta, sobre todo cuando la gente disfruta de ver en el teatro escenificada aquellas cosas que son cotidianas, pero que ahí se le da un sentido humorístico. Si usted quiere, Tulia, lo vemos. ¿Lo vemos? Claro que sí, Festival Internacional Ingenio Cómico 2017, una edición que cumple ya muchísimos años y que el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de su Concejalía de Cultura, ha apostado por hacer sonreír a todo el municipio de Ingenio y a aquellos también foráneos que se acercan cada año a esta edición. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al Centro Cívico de Carrizal. En breves instantes dará comienzo la función. Se ruega silenciar los dispositivos móviles y queda terminantemente prohibido hacer imágenes de la obra. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que disfruten del espectáculo. ¿Se puede? Buenas noches. Se puede. ¿Están desnudos? ¿Están desnudos? El alma, a lo mejor, de cuerpo, no lo sé. Vamos a entrevistar
a Aarón Gómez y a Quique Pérez, dos maestros del humor, que nos van a brindar un súper espectáculo porque ya vienen cosechando muchísimos éxitos desde la capital de España, desde Madrid. Acompáñenos. Maestro, a sus pies, maestro. Es que está operado, parece ser de algo en especial, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Aarón. Nosotros encantadísimos de poder estar junto a ustedes y que nos brinden dos minutitos para contarnos un poco de por qué estamos intrigados. Queremos saber por qué Contado pierde y por qué no gana. ¿Quique? Bueno, precisamente por eso, porque hay que verlo y al fin y al cabo eso, que si te contamos lo que va a suceder, nunca va a ser igual de lo que veamos en el escenario. Y porque, bueno, porque es verdad que es el show más sorpresivo de los que hemos hecho hasta ahora. Es el menos previsible. No es que este hombre tenga fatiga, sino que parece ser que es una especie de terapia nueva, alternativa, siempre al momento antes de la actuación, al previo, ¿no? Aarón, buenas noches. Queremos conocer un poquito, bueno, ¿cómo surge la idea de que Contado pierde? Porque pensamos que las mejores cosas de la vida hay que vivirlas y no hay que contarlas. Entonces, con este título intentamos animar a que la gente venga y lo viva en directo, es como la tele, pero en 3D, o sea, en real. Entonces, que vengan aquí y lo vivan en vez de contárselo por la tele. Además, a la gente le hace muy feliz que gente como ustedes, actores de la talla de ustedes, porque ya vienen cosechando muchísimos éxitos en la capital de España, en Madrid, y en una larga trayectoria aquí en Canarias, maestros del humor canario, porque han sabido recopilar aquellas pautas consuetudinarias, aquella idiosincrasia propia de nuestra tierra, y las han llevado al escenario, pero con una singular forma de entender el humor y compartirlo. Eso es lo que nos gusta sobre todo, y la gente creo que eso lo disfruta muchísimo. Me gustaría saber a partir de cuándo ustedes se emparejan para hacer humor, para hacer humor. Bueno, para hacer humor y otras cosas también. Nosotros no estamos para elegir tampoco. Cuando nos vemos ahí medio apurados, también nos solucionamos la vida. Perdón. Eso no sé. Nosotros nos emparejamos, ¿cuándo fue? Un par de añitos ya, ¿no? Sí, tres, ¿no? Tres, un par de tres, sí, un par canario, un par de tres. Sí. Un par de tres, o sea, ¿cómo es el par de tres? Yo nunca lo he entendido. Suena a trío, ¿eh? Sí, como es cuando el maestro te decía, pareja de tres, en pareja de cuatro. Y bueno, eso nos estamos desde el 2013, 2014 juntos. Y bueno, es una pareja que afortunadamente ha sido bien avenida. Y bueno, al fin y al cabo estamos más unidos por el amor que por el humor. Es decir, somos dos amigos, dos colegas que se dedican, tienen una visión muy parecida de lo que es el humor. Y al fin y al cabo estamos unidos por la idea esta de no trabajar nunca. Es decir, no queremos trabajar y por eso nos dedicamos a esto. Hop, hop maravilloso. Me encanta porque esta es una pareja divertidísima, sobre todo porque es una forma de poder hacer el humor. Cuidado, no el amor, ¿eh? El humor. El amor lo hacen, pero a lo mejor de otra manera, con humor, a lo mejor. Aarón, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las fuentes de inspiración en las cuales ustedes van tomando un recorte de la sociedad, de la política, de todo, para llevar a cabo un libreto de estas características? Pues yo creo que básicamente la propia observación, que yo creo que cualquier artista, si se nos puede llamar artista, se basa en lo que le ocurre, en su verdad, ¿no? En lo que le va pasando, y nosotros cogemos las cosas que nos van pasando, y además de verdad, casi es un anecdotario, los shows son anecdotarios, y las estiramos un poquito para llevarlas al humor, pero básicamente es la vida, si salimos a la calle nos pasan cosas y las vamos guardando y las vamos transformando. Si me disculpan, es que el cámara me enferma, porque está haciendo un contrapicado descendente, eso en televisión, dame la cámara, Oliver, por favor, dame la cámara a mí, toma. A ver si nos aclaramos. A ver, sigue tú porque no puedo, me enferma esto. A ver, ¿quién ha perdido aquí, él o yo? ¿Contado quién es? El que pierde es el público en general. ¿Ustedes qué tienen que contar? Nosotros, la verdad que tenemos muchas cosas que decir, esperemos que tengamos muchas cosas que decir durante un tiempo. ¿Por qué no la cuentan ya? Porque hay que pagar. Hay que pagar, ¿no? Pues nada. Entrar aquí al camerino sin pagar y sin nada y nos cogen aquí medio acostados en una situación incómoda, así que... Miguel, va a ser que no. Toma, te tomo el relevo. Gracias, Oliver. Esto simplemente se trata de hacer humor, pero a mí me gustaría conocer ese concepto de ustedes. Sí, es difícil hacer humor hoy en día en la situación en la cual nos ha tocado vivir, en una situación que muchas veces se torna un tanto difícil, ¿no? En el siglo XXI. Sí. Nosotros consideramos que hoy en día sí es bastante... está más difícil que nunca hacer humor porque con el mundo de la información en el que estamos inmersos... ¡Ping! Pause, un segundo. El cámara, por favor, que se siente. Siéntate, Oliver.
Ahora, ese es el plano, Oliver, ¿vale? Perfecto. Bueno, te decía que en el mundo de la información que vivimos hoy en día, los canales informativos son de todo tipo, pues cualquier persona puede ser una fuente informativa. Y bueno, sí que es verdad que estamos en una era en la que los límites del humor se están acotando muchísimo y hay que tener mucho cuidado de lo que se habla y con lo que haces humor, porque siempre hay alguien alerta. Pero bueno, nosotros estamos en esa, en alargar el límite lo máximo que dé, porque consideramos precisamente eso, que en el humor los límites los marca cada uno y al fin y al cabo el humor sirve para eso también, ¿no? Para traspasar barreras y traspasar límites que en la vida real no, o en la vida normal, cotidiana, no te los plantea. Aarón Gómez, muy difícil ser profeta en la tierra de uno. Yo creo que no. Creo que Canarias es una tierra agradecida y llena de artistas, repleta. En cada casa, en cada familia, uno toca el timple, el otro canta. Hay artistas por doquier y creo que con trabajo y con constancia y tenacidad y algo de talento se puede ser perfectamente profeta. Además, los canarios creo que quieren bastante a sus artistas. Diferente público, me imagino, cuando ustedes viajan a Península y desde allí pues se encuentran con un público que a lo mejor muchas veces el humor hay que adaptarlo porque las costumbres nuestras de esta tierra, los dichos, los apodos, muchísimas cuestiones que a lo mejor hay que readaptarla cuando tenemos que estrenar una obra con estas características tan singulares en aquel lugar, en la Península, por ejemplo. Sí, bueno, por ahora no estamos tocando demasiado, les explicamos lo que hay. También es verdad que nos viene a ver mucho exiliado canario. En la península nos están viniendo a ver los canarios en masa y llevan a amigos, a parejas que son de peninsulares y que por ahora se lo están pasando genial. Nosotros lo que hacemos allí es explicarlo. Aquí lo damos por hecho, que se entiende, y allí lo explicamos. Mira, tenemos unos aviones allí que son así, tenemos una zona que hay viento y tal, para explicarles un poquito, ponerles en situación, pero al final se lo pasan súper bien. Nosotros no les interrumpimos más. Después de este pequeño briefing que hemos hecho, de esta reunión de coordinación para poder ver un espectáculo, hay que estar preparado, un espectáculo de estas características, porque contado pierde. Eso en breves instantes, ya con ustedes, en esto que es el Festival Internacional de Teatro Ingenio Cómico versión 2017, perdón, edición 2017. Si a ustedes no les importa, esto es un clímax total. Yo lo voy a aprovechar también porque les explico. ¿Ven ustedes? Es una nueva terapia para poder hacer teatro. A mí me encanta el teatro, yo me voy a quedar aquí. Así que le voy a dejar a Quique el micrófono para que él vaya despidiendo. Quique, cuando quiera. Bueno, esta televisión, un canal maravilloso, un canal con una proyección maravillosa que hace reportajes tan absurdos y surrealistas como este. Muchas gracias. Devolvemos la conexión a Torre España, este canal. Gracias. Nos vemos. Que me muestra. ¿Dónde, muchacho? Arriba. ¿Eres Dios? Ay, mi madre. ¿Eres Dios? Me voy a morir ya, ¿no? Yo no sabía lo del colesterol. Por favor, no me lleves para allá. No me lleves, señor. Yo no dejo los bocadillos, esto yo ni me quería con un. Sí. Bueno, tengo silla, sí. No me lleves, Dios, por favor. Yo te juro por Dios que ya no le quito más el bocadillo al pibe este que de la plaza y todos los pecados que tengo, yo no sé hacer ya que tengo todos los pecados, los ocho. Sí, yo soy un perezoso, tú tienes el sofá tirado y también soy lujurioso, entonces tengo la lujuria. No soy Dios. Perdóname también por desear a la mujer de compañero también. Y perdóname por la bula, que tengo una bula que. Como dice la bula norte, la bula buena lanza la otra. ¿Cómo es eso de desear a la mujer de compañero? A ver, Jim. No. Tú no. Otro compañero. Pues si es el único compañero que tiene, ¿qué pasa? ¿Que mi mujer más deseable o qué? ¿Qué pasa? Chicos, a ver. Tu mujer, a ver, si yo fuera de esos que va deseando a la mujer del compañero, a tu mujer yo la desearía. ¿Pero que eres uno de esos que va deseando a la mujer del compañero? Lo acabo de decir, ¿qué pasa? ¿Qué tiene mi mujer que no tiene nada de la mujer? Pero por favor. ¿Pero es que hay algún momento que estamos hablando de las personas aquí, Dios? Venga, ahí. ¿Eh?
a tu mujer. Sí. A ver. Yo a tu mujer nunca la desearía. Aunque la deseara. Ustedes no vayan diciendo por ahí que lo pasan mal haciendo su trabajo, porque nadie les va a creer. Pasándolo mal, Otulia. Lo pasamos muy mal. Muy buen trabajo. Enhorabuena, Oliver. Felicitaciones. Vaya con el cámara, ¿eh? Buenísimo. ¿Y usted está vestido así desde el sábado? ¿Desde el viernes? Desde el sábado, Otulia. ¿Para venir hoy al programa? Claro, imagínese. Está usted muy elegante. Un lleno prácticamente absoluto el viernes en el Centro Cívico de Carrizal. La verdad que sí, nos congratula muchísimo de que la gente sepa aprovechar y disfrutar realmente de estos artistas canarios, porque aparte de que se lo merecen, son muy buenos profesionales, muy buenos actores, y yo creo que tienen muchísima madera para dar a lo largo de la historia de lo que es el teatro en Canarias y fuera de Canarias, porque ya ven ustedes que este éxito donde más lo han recogido ha sido concretamente en Madrid, en la capital de España. Entonces, bueno, pues seguir disfrutando con ellos para nosotros es súper importante. Tenemos más teatro ahora, el fin de tenemos semana, mucho más teatro, Oliver. Y artistas canarios, el que tenemos al teléfono y que no queremos hacer esperar más, ¿no? Así es, Miguel. Exactamente, se trata del supositorio, que es el viernes 31 a partir de las 9 de la noche. Cinco chicos que se inician en el año 2002 en teatro, concretamente en Tenerife, pero que ahora vienen a presentar aquí una comedia que se llama El Supositorio, nada más que decirlo da miedo, pero bueno, para eso tenemos a Jorge Galván, que es el único artista canario que integra esta compañía de actores para este próximo fin de semana. Creo que lo tenemos ya a través del hilo telefónico. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nosotros encantadísimos de tenerte aquí en nuestro programa en directo contigo y en este seguimiento que le hacemos al Festival Internacional de Ingenio Cómico, en este caso 2017. Jorge, nos gustaría que nos contaras un poquito, bueno, que nos des un previo de ese supositorio. Le decía yo a mi compañera Otulia que nada más que pronunciar la palabra parece que da miedo, pero bueno. Sí. No, hombre, vamos a ver. El supositorio es un medicamento y los medicamentos curan. Lo que pasa es que, claro, que es verdad también que se introduce por donde se introduce, pero bueno, es algo simpático. Sí, sí, claro. Reconozco que sí, que el nombre puede echar para atrás. Mira, el espectáculo se llama Vuelto en tu Canarias y es un show muy divertido. O sea, la gente que vaya va a pasarse una hora y media riéndose porque lo tenemos más que probado, más que testado y funciona muy bien. Hay que decir, Jorge, si me permite, que hacen ustedes un humor un poco gamberrillo, pero súper inteligente y que eso, ese contraste pues se disfruta muchísimo. Hombre, yo te agradezco mucho lo de súper inteligente, no sé si llega tanto, pero te lo agradezco. Hombre, sí, uno intenta, el humor es como todo, tiene un estilo, ¿no? Entonces uno siempre intenta tener un estilo. Nosotros nos gusta, trabajamos mucho el guión, nos gusta dar una vuelta, intentar no hacer el chiste más fácil, sino intentar hacer algo un poquito más elaborado. Pero sí tenemos una cosa clara, sí, lo importante al final es que el público se ría. Si el público no se ríe, lo que has hecho no sirve absolutamente para nada. Claro, sin duda alguna, esa es la premisa fundamental a la hora de hacer humor, sobre todo en esta época, en la que vivimos, en esta actualidad, donde somos cada día más exigentes, incluso también con el humor. Jorge, un pequeño adelanto del libreto, algo que nos pueda poner ya en ese clímax para poder sentarnos y disfrutar el próximo viernes de esa obra que ustedes van a poner en escena. Pues mira, la fórmula que tenemos nosotros son sketch sueltos. Entonces, para que te hagas una idea, vamos a empezar con un sketch ubicado en el Antiguo Egipto, porque resulta que allí se produjo la primera baja laboral de la historia, y nadie lo sabe. Entonces vamos a viajar ahí, luego nos iremos a Gotham, porque entre Batman y Robin tienen un pequeño problema. Luego también hay una sorpresa entre el público, porque hay un repartidor chino de comida china que el hombre está un poco perdido y no sabe exactamente en qué sala está. Luego veremos un concurso de televisión que quizás está amañado, hay que verlo porque a lo mejor está amañado y acabamos con una actuación de un grupo que se llama Das Tranken, que es un grupo alemán de lo que ellos llaman Erectopop, o Erectopunk, claro, que van a cantar en directo la canción Welcome to Canarias. Lo que pasa es que son estos alemanes que llevan en Canarias 30 años pero que todavía no se les entiende hablar, pues eso es lo que van a ver. Jorge, si me permite, ¿tenemos que ir acondicionado con alguna indumentaria específica como el gorrito, la sombrilla, los calcetines blancos, las cholas? Hombre, no, estuvimos barajando la posibilidad de hacer descuento en la entrada por ir con calcetines y con alpargatas, pero al final no lo hicimos, por si las moscas, a ver si hay todo un calcetines y alpargatas y los detienen por la calle. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tus palabras, por haber estado con nosotros en directo contigo. Desde aquí les vamos a augurar, como se dice en la farándula, muchísima mierda y que huela mucho, como dice nuestra queridísima amiga Lili Quintana, Chona, de Televisión Canaria, que le mandamos un beso grande desde aquí. Pero eso sí, muchísima mierda para ese próximo viernes 31 a las 9 de la noche.
noche estaremos con Welcome to Canarias en el Centro Cívico de Carrizal. A ver, muchísimas gracias a ustedes. Un besito también a Lili, que además la queremos mucho también. Un beso, muchas gracias. Y para allá que vamos a darlo todo. Gracias, Jorge. Un beso. Les damos las gracias a Jorge Galván por dedicarnos estos minutos a esta hora del mediodía. Chicos, a ustedes también las gracias y... No quiero olvidarme, Julia, decirle que también el sábado día 1 de abril también hay otra obra de teatro cómico y que tiene que ver con algo así como bolero rock and roll. O si a usted le gusta el rock and roll y a Oliver el bolero, lo pueden entrelazar, taquecua, pim, pam, pum, y disfrutamos y los dos podemos ir el sábado al Centro Cívico. Y disfrutamos de la obra. Pues mañana tendremos a Mingo Ruano, uno de los integrantes de esa compañía que interpreta ese bole rock and roll, que así se denomina. Mañana en este directo contigo. A los dos muchísimas gracias y la próxima semana les volveremos a ver y nos volveremos a encontrar. Así será. Maravilloso, Julia. Hop maravilloso. Con más ingenio cómico. Gracias, Julia. Y recuerden que ustedes tienen una nueva cita mañana a las 12 en punto del mediodía. Muchísimas gracias por estar ahí y que disfruten de lo que queda de día. Adiós. Directo contigo.